Bueno, Jesús, yo sé que eres tú muy sesentón. No, vamos a ver, sesentón es otra cosa, ¿eh? Una cosa, no sesentón de que él tenga 60 años, porque es jovencísima. Claro. Bueno. Pero de todas maneras, sesentón o no, yo soy más bien ochentón. Yo también. Ya sabes, el gabinete Caligari, el último de la fila, Mecano, Alaska, Dinarama, los Nikis, Hombres G, que ahora han vuelto y están mucho más mayores y empiezan a salirles canas, arrugas, estas cosas. Pero este no va a ser el tema troncal de esta noche. No, aunque nos gustaría. Vamos a, más atrás. Vamos a pedirle a Ricardo que se acerque. A Ricardo Monreal. Y a Carlos Juárez, a los dos. Porque hoy, esta noche, van a acercarnos los años 60. Ricardo, ¿qué tal? Y 70. Y 70 también. Los 70 por extensión. Además, si es que lo hemos hecho a posta. Porque hay mucho supersticioso por aquí, que yo lo sé. Y decían, el día 13 no vamos a ver la fiesta. Hombre, que porque no. Porque somos supersticiosos. No vaya a ser que se nos caiga la grúa. Aunque, Ricardo, a ti ya te conocen y son muchos los seguidores que tú tienes con ese Dulces Sensaciones, donde recordamos cada semana pues esas canciones de antaño, esas canciones pues que nos traen buenos recuerdos. Nosotros no habíamos nacido. No, porque ¿dónde va a parar aquello tan famoso de yo para ser feliz quiero un camión? ¿Dónde va a parar? Qué bonito. Hombre, yo sé que los 60 están bien. Y cuéntenos, Ricardo, ¿qué vamos a escuchar ahora? Canciones. Canciones, pero a ver. Canciones. Yo creo que por ahí hay gente que recuerda, pues por ejemplo, Fórmula 5, ¿no? Sí, lo recuerdan. Y Brincos, y Roberto también, Carlos. Roberto Carlos, pues yo creo que va a ser Salvatore una mezcla Adamo. De todo, ¿no? Va a ser además, una mezcla. José tiene por aquí algo. A ver qué tienes. Atención, porque todos aquellos que están apostados por aquí cerquita y que en los próximos minutos estén con nosotros, si demuestran ciertos conocimientos sobre los años 60, tampoco son tan difíciles, ¿eh? Es sencillito, ¿no? Va a ser algo sencillito. Pues pueden llevarse un CD con canciones tan pegadizas como gente, bueno, pues que las cantaba en la época, como Los Diablos, Karina, Fórmula 5, Donny Ronald, Conchita Velasco. Que la tenemos, no aquí, te la tenemos aquí este año, o sea, hoy mismo. Inés Desabrochada, Teatro Circo. Tienen que ir todos ustedes a ver esa obra. Yo creo que lo mejor es que les dejemos a ellos, ¿no? Porque aquí tenemos al maestro al piano. Tanto como maestro, aficionado. Maestro de las buenas notas musicales, que va a acompañar a Ricardo y además son grandes amigos, ¿no? Los dos. De hace poco tiempo, pero la verdad es que buenos amigos nos hemos hecho. Hay buena compenetración entre los dos. Los mismos gustos musicales en aquella época. Pues dice Ricardo, dice, nos hemos visto 5 veces, pero han sido 5 veces muy compenetradas. Yo creo que hay parejas que no se compenetran tanto y no le busquen los 3 pies al gato con la palabra compenetración. Musicalmente. Bueno, musicalmente. Adelante, por tanto, toda esta gente está ya esperándoos a vosotros, esperando que suene la música para poder bailar. Así es que, adelante. ¿Qué va a ser lo primero? Cederle el micrófono para que pueda cantarnos algo. Pero oye, ¿esto es directo? Claro. Sí, seguro. Tan directo como que son las 12 y 10 pasadas. Las bueno, Jesús, horas. Esto... Del día 14, ¿no? Día 14. Es para contarlo en mi pueblo. Hombre, lo tienes que contar, así es que, adelante. Gracias. Y a ustedes un fuerte aplauso que les damos por haber acudido y por haber aguantado, porque esto sí que es realmente un directo. Vamos a dar un repaso a Fernando Arbés, que ya ha fallecido, a Juan Ignacio Pardo Suárez, a Antonio Morales Jr. y a Manuel González, o sea, los Brincos, que luego se disolvieron, quedaron Juan y Jr. y etc. La otra noche
bailando estaba con Lola. ¿Hay alguna Lola por aquí? Y me dijo que se encontraba muy sola, que él pensaba que yo ya no la quería. Yo salía con otra. Sabes que no es verdad, nunca te miento. Deja ya de llorar porque te quiero. Nunca estuve con otra, tú eres la única Lola, la ves en la cara, la ves en la boca, y ella sonriendo. Otra noche bailando estaba con Lola. Como niños besándonos en la sombra. Como niños besándonos en la sombra. Besándonos en la sombra. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz. Y aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. Fue cuando te besé, en tu mirar yo me enamoré, con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz. Aquel rincón hizo latir mi corazón. Suave luz y aquel rincón hizo latir mi corazón. ¿Y recuerdan ustedes aquella anduriña que desapareció por Galicia? Sí, sí. Vamos con Juan y Junior ahora.
escuche. Una vieja historia en un café. Era de una niña que del pueblo se escapó. Anduriña joven, qué olor. Lloran al pensar dónde estará. Mas nadie la quiere ir a buscar. Muchas gracias, muchas gracias. Seguro que les voy a refrescar a ustedes la memoria. ¿De dónde es Juan Pardo? ¿De dónde es? ¿En qué comarca o en qué región nació? A ver. No, no nació en Galicia, no. No. Lo he dicho ya varias veces en Dulces Sensaciones. No nació en... ¿dónde? En Palma de Mallorca. Esta señora sí ha visto el programa. Venga, si no le gusta a usted le devuelvo el dinero, ¿eh? Acuérdese de mí. Pues sí, nació en Palma de Mallorca, ¿por qué? Porque su padre era coronel del Juan Sebastián Elcano y pasaba por allí, y su mamá, que estaba de 9 meses, pues así ocurrió la cosa. Compare, ¿qué cantamos ahora? ¿Te he prometido? ¿O tú serás mi baby? ¿Cuál bueno, las vamos a cantar todas. Yo no tengo prisa, joven que soy, prisa no tengo. Hasta que empiece hoy el Albacete-Barça, no me voy. ¿Qué prefieren? ¿Tú serás mi baby? ¿Quién cantaba el tema Tú serás mi baby? A ver. A ver, ¿quién cantaba el tema Tú serás mi baby del año 1964 en España? Sí, Karina, pero los que iniciaron y aquí introdujeron... No. Bueno, ahora cuando la cantemos, ustedes sigan pensando por qué eran... 6 hermanos que nacieron en la isla de Madagascar y eran negritos, muy bajitos. Venga, cuando termine la canción que me lo digan. Un poquito de más fuerza, compañeros. Compañeros de sonido,
un poquito más fuerza al órgano. Sin preguntar quién eras, me enamoré. Y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú no serás mi baby. Resplandor del cielo podrá cambiar lo que por ti yo siento, nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo. Si alguna vez te pierdo, yo me enamoré. Por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor. Oh, oh, oh. No sé de dónde viene, ni lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby. Esta canción que decía así: cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una abeja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Rosas decían que eras mía, un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, vida mía, porque la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que no estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Así que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor,
estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Así que sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima es. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, lo sé en el fondo que es la vida. No lo sé, el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Así que sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima es. Y a ver si recuerdan ustedes ahora una canción de Salvatore Adamo, muy conocida, muy conocida. Si la bailábamos desde que éramos chicos en los guateques. Mis manos en tu cintura, porque no nos decían decir la cadera, porque eso era, estaba prohibido. Pero la traducción era mis manos en tu cadera. Ahora sí, ahora podría ser mis manos en tu... No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y haces desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar. A ver los coros. Capricho fue que sin querer la preparaba este amor. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu pintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y en algo suyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé en tu besar, ya pude comprender. Muy bien. Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y os lo canto a todos a media voz. Vamos todos, a ver, a ver. Mis manos en tu pintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Otra vez. Y mis manos en tu pintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La 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 la
¿No se atreven a bailar estas canciones a alguien? Seguro que se va a llevar algún premio el que la baile. Me han contestado ustedes quiénes cantaban Le Sur, los seis negritos de Madagascar, ¿sí? ¿Usted lo sabe? Vamos para allá. Venga. A ver, caballero. Sur. Los Sur. Los Sur. Pues ahí les tiene. Un aplauso para este señor que tenía la memoria fresca. Carlos, ¿qué te parece si nos vamos a cantar esa canción que decíamos que éramos tan jóvenes? No, lo de jóvenes por decir algo. Bueno, ¿quién ha dicho que no seamos jóvenes ahora? Si les veo una cara maravillosa. Por dentro, ¿cómo tienen ustedes el espíritu? ¿Qué es lo que realmente se necesita, joven, como dice aquel señor? Pues ya está. Vamos con un tema que luego al final le voy a hacer una pregunta para regalar otro CD. Atentos. Vamos con The Young One, los jóvenes. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Y ahora también. Soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestros sueños sin temor. Los jóvenes quieren ser felices. Los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefieren porque tienen la verdad. Y brilla en tus ojos la felicidad de verme aquí, junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos los que vuelven y que guardan nuestro amor. ¡Vamos, Carlos! Y brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí, junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos dos que vuelven y que guardan nuestro amor. No hace falta que aplaudan. ¿De qué año es esta canción? Venga. De los 60. El año justo, venga, a ver si me lo dicen. Año 1960 y... ¿Te has pasado? 62, venga usted para acá. Venga, salte, si es joven. Venga. Bueno, voy yo para allá. Que yo lo tengo más fácil lo del salto. ¿Cómo se llama usted? Salvador. Hay que mirar a la cámara uno. Salvador. ¿Usted me puede salvar cuando me falle la garganta? ¿Cómo? Cuando me falle la garganta, usted me salva.
Bueno, aquí tiene usted al grupo Laredo, los Tennessee, los Diablos, Karina, Fórmula Quinta, Tony Ronald, Conchita Velasco, los tres sudamericanos, los mismos, los Sires, Johnny and Charlie, Palito Ortega, Rolling Stone, Stop, Brincos, Canarios, Puntos y Cliff Richard. Que lo disfrute usted con mucha salud y yo que lo vea y no con los ojos en la mano. Gracias. Venga, vamos por otra. ¿Se acuerdan ustedes de los guateques aquellos? Yo recuerdo que les puse una canción de Alberto Cortés que los mencionaba y decía, estábamos hasta altas horas de la madrugada. A mí no me pasaba eso, yo a las 7 de la tarde me tenía que ir a mi casa porque la chica con la cual salía, que ahora es mi esposa, gracias a Dios, decía a su madre que cuando se pusiera el sol, acostar. Pero decía que estaban hasta la 1 de la madrugada, no es cierto. Y nos cantó una canción muy bonita, que seguro que a ustedes, claro, si es que como no quieren bailar, que se titula En un rincón del alma. En esta tengo que mirar porque no me sé la letra. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu amor. En un rincón del alma, me duelen los te quiero que nuestro amor creó. En un rincón del alma, me falta tu presencia, el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el te quiero que nuestro amor brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Lo guardaré hasta el día, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Y luego había una canción muy bonita también que la cantaba Alberto Cortés, pero era de Facundo Cabral, que su título era así. Sol
y la mujer cuando llora, las golondrinas y también la señora, saltar balcones y abrir las ventanas y las canciones en francés. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir, ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Tenéis que bailar aquí para dar ejemplo. Yo creo que hay que descansar un poquito, ¿no? Tanta gente aquí al lado. Y es que son tantos, decíamos, tantos los recuerdos que tiene toda esta gente. ¿Me permitís que deje esto aquí? Claro que sí. Por Dios, no vas a dejar. Deja, que tienes que estar exhausto. ¿Y me permitís que eche un whisky? Gracias. Amigos, va a echar un ginger ale, que no tiene alcohol. Agua mineral sin alcohol, ¿eh? Bueno, de verdad, lleva Ricardo con nosotros un ratito y parece que no se le acaba la cuerda. Porque es increíble, ¿eh? Qué vitalidad. Los años 60, ¿qué os daban en los 60? Nos daba mucha felicidad con poquitas cosas. Además, estoy viendo aquí a muchas personas que, aunque son más jóvenes que yo, las han vivido esas décadas, tanto de los 60 y los 70, y creo que estamos orgullosos porque hay una canción que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí. Efectivamente, les doy la razón. Y otros dicen, claro, cada uno cuenta la película como le va. ¿Y cómo eran las fiestas, los guateques? Jesús y yo no sabemos nada de eso, seguro que muchos de los que están aquí sí. ¿Cómo se divertían? Y Carlos también. ¿Cómo os divertíais antes? Carlos, vente aquí con nosotros. ¿Cómo os divertíais en esos guateques? Yo creo que nosotros ya les llevamos a la iglesia preparados. Nosotros desde arriba ya les enamorábamos y ya serían directamente a ver al cura. Porque se enamoraba de otra manera, ¿no? Ahora los chicos, así como Jesús, los chicos llegan pim, pum, pim, pam, dos copas, la música... Vamos eso a será tope. A ti, ¿eh? Eso será a ti. Sí, 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 Jesús, que porque te he visto llego... los focos, la música, no se entiende nada. ¿Qué me dices? Que si estamos a algo tal, no sé qué. Antes era de otra manera, ¿no? Efectivamente, pero cada época tiene su encanto. Antes cogíamos en casa, cogíamos unos frutos secos y un refresco, no digo la marca, y nos lo pasábamos muy bien.
un poquito de alcohol, alguno que otro. Yo recuerdo de un amigo que tomaba vodka con limón. Bueno, pero yo creo que ahora la juventud también se lo pasa bien. Siempre hay que respetar todos los gustos. Hoy en día pues hay de todo. Estos son épocas y ahora pues ¿quién no tiene 20 años y se va de botellón? Que es como un guateque de los de antes. Al aire libre. Al aire libre. Además, si estás en Madrid te lo prohíben. Qué bonito. Además, yo admiro a la gente joven, porque yo le digo a mis hijas y a mi hijo, tenéis que volver pronto, y me hacen caso. Vienen a las 8 de la mañana con el sol en todo lo alto. Es que nosotros volvíamos tarde, a las 10 de la noche. Pues hacemos un descansito, no se vayan porque va a haber muchas más canciones para el recuerdo. Sí, sí, sí. Tendremos mucho más. Todavía quedan. Al final de la noche habrá, como yo siempre digo, una grata sorpresa también, no se la decimos. Una, mejor dicho, 6 gratas sorpresas al final de la noche, de las que no les vamos a hablar. ¿Qué se creen? ¿Que somos la Peña del Templete? Va a venir un día la Peña del Templete. Se lo voy a decir yo ahora. Y nos va a decir algo, ¿eh? Se los voy a decir, como no nos está viendo nadie. Pero lo vas a contar, Ricardo, a vuelta de publicidad. Venga, además, no sé ustedes, pero ya saben que la publicidad es buena. Cuidado, que no se nos mata. Buena, bonita y barata. Y si no fuera por la publicidad, no estaría yo aquí. Así que así de claro. Venga, vamos. Adelante. Ricardo, ¿ya has tomado aire? Qué pronto, sí, sí. ¿Y será que no hace aire? ¿Has tomado solo aire? Y agua sin alcohol. También. Es agua que es un alcohol, chico muy sano. Bueno, Raquel, a ver, cuéntanos, Ricardo, que ibas a decir algo. No, que yo sé que por aquí hay alguien que canta y sabe que cantar con este aire te refresca mucho la garganta y te la seca. Pero bueno, es igual, es igual. No, pero es que valga. Aunque se reseque, vas a seguir bebiendo. Porque es lo que quieres insinuar. Estamos en directo, ¿no? Estamos en directo, Totalmente en directo. En directo, 1:10 de la madrugada y tan en directo. Bueno, tenemos una pantalla de detrás, la están viendo, impresionante, muy grande. Y casi tan grandes eran los ordenadores en los años 60, eran enormes. En la época eran enormes. Pero tremendos. Poco a poco se fueron que perforaban. Haciendo. Sí, sí, eran perforadoras. Total, eran paredes completas, habitaciones completas. Se fue haciendo todo más moderno, más pequeñito. Y lo que vais a empezar a cantar ahora ya pertenece a los ordenadores más pequeños, a los años 80. Exactamente, vamos a dar un pequeñísimo repaso a los años 80 cantando un tema de Joaquín Sabina y otro de Víctor Manuel. Algo que ya no suena más a Jesús y a mí. Mucho más. Y el maestro Sabina, hombre. Y yo siempre he dicho que si pudiera yo coger al maestro Sabina, vamos, me casaba con él. Yo sí pillase. Aunque no creo yo que pasara por la vicaría. Como yo sí pillase a la maestra de Víctor Manuel, Ana Belén. Estando aquí, José, ¿para qué te vas a ir con Sabina? Hombre, es que, bueno, Jesucito, pero como que nos vemos ya demasiado, ¿no? Sí, pero bueno, en fin, ¿no vais a cantar algo que pertenece, como decíamos, a los años 80, a pesar de que eran muy marchosos? De hecho, precisamente por eso la canción se llama... Y nos dieron las 3 de la madrugada. Las 3 nos van a dar aquí. Nos van a dar las 3. En fin, les dejamos con Ricardo Monreal. Con Carlos. Pero quiero que lo bailéis aquí. Yo no, por Dios, porque muy y mal. Nos dieron las 10, no se baila, se disfruta, se escucha. Uno se regocija en la letra de Joaquín Sabina. No vas a Sabina. Conseguir que bailemos hoy, Ricardo. Vaya salida, tiene más salidas que un torero. Este chico, vamos, vamos.
Bueno, este chico es un demonio. Un demonio total. En fin, con Sabina, con Ricardo, con Carlos. Bailen, bailen los que adelante, puedan. Ustedes Carlos, que pueden, cuando pues puedas. Bailen. Adelante, señor profesor. Una noche con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición. Dejes abierto el balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé bien de ti, me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me posaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez tiquetaba la ropa y nos dio
dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Muchas gracias. Vamos ahora con el tema que les he dicho anteriormente. Un tema yo he cantado muchas de Víctor Manuel, comenzando por La Romería, El Abuelo Víctor, El Mendigo, Quiero Abrazarte Tanto, La Madre y La Madre que le parió. ¡Qué buen compositor que es! Víctor Manuel San José, que nació... ¿Dónde nació Víctor Manuel San José? ¿Recuerdan ustedes el pueblo? A ver... La pedanía es muy difícil, que es Encenera, pero en un pueblo mayor que hay al lado, y les regalo este CD, que ve por aquí muchas cosas nuevas. Asturias, el pueblo. Venga, seguro, esta señora me parece que lo ha adivinado. Piense usted bien, cuando termine la canción me lo dice, que eso no me lo quiero llevar para mi pueblo, ¿eh? Eso lo tengo que regalar a ustedes. Compañero Carlos, cuando desees, vamos con Asturias. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias, verde de monte y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte, los ojos, ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable.
firme sobre roca firme, herida viva su carne, millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones. Prepara tu último salto, Asturias está guardándote, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Gracias. 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 Bueno, pues volvemos a los años 60, a la etapa Brincos. ¿Recuerdan ustedes a los segundos Brincos? Los hermanos Morales, Fernando Arbés, ya fallecido en el mes de julio, y Manuel González, al bajo, hicieron un bonito tema que se titulaba y se sigue titulando Nadie te quiere ya. Pero creo
que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Aplaudan, aplaudan, porque de verdad. Muchas gracias. Bueno, es que esto es increíble. Muchas gracias. O sea... Pero yo, saben que lo he dicho muchas veces en los programas. Realmente ustedes sí que son formidables, como aquel programa en Radio Madrid de los años 60. Porque aguantar desde lo que están ustedes aguantando, bueno, no hace mucho frío, no hace, hace buen tiempo, pero les agradezco porque sin ustedes, por supuesto, evidentemente, esto es una cosa recíproca, están animando, me están dando fuerza y solamente puedo darles un 100%, pero se merecen más. Este fuerte aplauso de entre mis compañeros y yo para todos ustedes. Gracias. Faltaría, Ricardo, poder bailar o que se animaran a bailar. Eso es ahí lo está, que faltaría. Esto... Que todos los que están aquí, pues alguien... Aquí faltan unos 200 metros cuadrados aproximadamente para que pudieran bailar estas canciones y otras más rápidas. Pues que se lo vayan pensando. Vayan pensándolo, hay que bailar por aquí. Mientras tanto, les recordamos, a vuelta de publicidad, nosotros vamos a publicidad ahora, a vuelta tendremos 6 sorpresas. Después seguirá cantando Ricardo, porque hay que recordar, hay que recordar. Y yo de verdad, después de verte, es que recuerdo, pues por ponerme a recordar, recuerdo, no sé, el anuncio de pilas Duracell, cómo aguantaban, ¿eh? Pues yo creo que Ricardo aguanta aún más. O sea, aquí nos... Me da cuerda. Sí, sí, es una cosa increíble. O sea. Bueno, en fin, a continuación, después de publicidad, Hell, ayúdame, de Tony Ronald, el y chico todo, de armónica, de Mickey. Todo aquello. Y luego, uno de los módulos, que ya saben ustedes el título. No se lo digo. De venga, los módulos. Publicidad. Los módulos los que tenemos por aquí, que se mueven cosas malas. Bueno, lo que vamos, de verdad, publicidad. A la vuelta, 6 sorpresas muy exóticas. Aquí. Raquel, ¿dónde está Raquel y Jesús? ¿Están allí? Estamos ver, por, aquí. Por favor, un cámara, que la cámara uno. Estamos aquí. ¿Estáis allí? Estábamos escondidos por aquí. Claro, claro. Habíamos quedado en que lo mejor era que nosotros siguiésemos tranquilamente el bailando. El devenir. Queríamos bailando. Seguir el devenir de la noche contigo, con tu voz, con tu teclado, con ¿quién Carlos. Cantaba bailando? ¿Quién cantaba bailando? Bailando. Me paso el día bailando. Tiene que ser alguien. Bailando. Yo ahora mismo no me acuerdo, pero... Alaska, ven para acá. Ven, hombre, si has acertado tú no voy a ir yo para allá.
Veo que está muy ágil, de hecho. Venga. Sí, lo suficiente. Bien, acaba de ¿cómo subir. ¿Cómo te llamas? Paquito. ¿El bueno, chocolatero? Paco. Oye, pues un buen chocolate con churros ahora, no creas que. Cambio chocolate con churros por bolígrafo. Paco, ¿te gusta a ti la música esta de los 60 y los 70? De los años 60 y 70. Sí, claro. Por eso estás aquí, ¿no? Claro, o sea, a mí me gusta todo. Eso, a ver si te gustan esos temas. ¿Conoces alguno? Porque no habías nacido. Pero yo creo que sí que le sonarán a Paco, ¿no? Hombre, sonarle cuando lo ponga, le tiene que sonar. Cuando le ponga, seguro, seguro. Pero bueno, se acaba de decir, Paquito, que bueno, le Paco, encanta, una cosa, que le si encanta no te todo. Gusta, te devuelvo el dinero, si no te gusta. Venga, pasado bien, gracias. Pues nada, me vemos. Me paro para ti. Un aplauso para Paquito. Un aplauso para Paquito, que dice que le gustaba todo, lo cual deja su sexualidad de un modo muy ambiguo. Bien, vamos a lo que vamos. Ricardo, ¿qué nos vais venga, a cantar ahora? Como os he prometido, o les he prometido, pues he prometido. ¿Quién Help. Cantaba he prometido? Leodán. Yo diría una cosa, ayuda. Ayuda, Help. Ayúdame. Esa luego después. ¿Luego? Bueno, pues pero luego. Esa bailarla aquí. Bailarla. Luego la bailamos, venga. Pero la de Help. Así es que les dejamos con Ricardo, Don Carlos. Con Real y con Carlos. Cuando usted quiera. Adelante. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo no lo diste el amor. Sí, ¿Quieren ustedes cantar conmigo? Canta conmigo, ¿no? Te he prometido que te he de olvidar. A ver por este lado si cantan. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Muy bien, Carlos. Un aplauso muy fuerte a mi compañero. La verdad es que al principio muchos de ustedes no estaban. Quiero decirles que siempre en el programa lo digo, si se lo quieren creer, no se lo crean. Nos conocemos, nos hemos visto 5 veces. 3 que hemos ensayado
la primera vez que tuve el gusto de conocer a este gran profesor y esta que es la quinta. Dicen que no hay quinta mala, ¿verdad, Carlos? Venga. Ahora más. Vamos con esa canción de Tony Ronald del año 1970, que fue número uno en media Europa. ¿Qué quieren ustedes, por favor, bailarla? ¿Quieren bailarla alguno aquí? De verdad, se lo digo de corazón. Yo soy capaz de bailarla también con alguno de ustedes, esa de Hell. Yo le levanto la barrera para que pasen. ¿Quieren bailarla alguno? Como si estuviésemos de Guateque. Sí, este señor quiere bailar, venga. Adelante. Pasen ustedes, que de verdad, que la TVA es como si fuese su casa, ¿eh? Así que venga. Está la puerta abierta, no hace falta invitación. Están ustedes invitados a este Guateque, no Guatoque, ¿eh? Guateque. Que quede bien claro. Adelante, Carlos, cuando quieras. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando tu forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié, su compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Ayúdame y siéndeme la mano de un hermano. Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para esta gran pareja. Señora, encantado. Bueno, esto como todo en la vida, toca a su fin. Con un tema titulado Santa Lucía. Por supuesto, ya le digo a ustedes que nos hemos visto tres veces ensayando y no tenemos ni la décima parte de lo que podíamos cantar. Siento que se nos pasen algunas canciones, pero es obvio que en ese tiempo ha sido imposible matemáticamente ensayar tantas canciones. Un beso y una flor lo hubiera cantado, por supuesto, o Cartas Amarillas, o América, o te quiero, etcétera, etcétera. Pero así se la vi.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Abre tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. Segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, toma las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Desde luego es que tenéis las suficientes tablas como para aguantar lo que os echen. Pero no tenemos a Nino Bravo. No, Nino Bravo no. Aunque puede llegar, ¿no? Pudiera llegar. Pero no hay nada que envidiarle. Si Ricardo no tiene nada que envidiar a Nino Bravo. No, nada. Vale, no. Igual de guapo. Con todos mis respetos. Vamos a ver, yo no es por hacer humor negro, pero no hay nada que envidiarle a Nino Bravo. Nosotros por lo menos estamos vivos. Lástima de que se fue. Afortunadamente, ya que el pobre tenía una carrera impresionante por delante, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar la fiesta en paz. Bueno, ¿en qué día, mes y año murió Nino Bravo? ¿Quién lo sabe? Más fácil. Venga, año, año. Venga, ¿nadie? El año solamente, venga, el año. Venga. Denles una pista. Voy a empezar por aquí. Año. No. Por allí, Ricardo, un señor... 73. ¿Quién ha dicho 73? 72. 73. 3, seguro. 16 de abril. Por ahí del decían 72. No, porque yo me casé en el 72. 8. Y fue el año siguiente. Seguro. Bueno, Ricardo. Oye, que no a mí falla. No me digas cuándo me he casado, que me casé el 23F. Bueno. Oye, Ricardo, nos vamos a ir despidiendo, pero. Sí, ahora vamos a cantar Todo tiene su fin, la última ya.
Esa no la sabemos nosotros. Pero no sabéis bailar. No, no sabemos bailarla. En realidad es que yo, por decir la verdad, no sé bailar nada. Pero da igual, porque sé escuchar. Y lo que voy a hacer es escuchar cómo cantáis esta canción. Con ella nos despedimos, sábado de feria, último día. Verán y comprobarán que la música ha cambiado mucho, sobre todo aquellos que estén en casa preparándose para salir esta noche a estas horas más o menos, los más jovencitos, cuando lleguen al Ateneo o lleguen a las zonas, pues comprobarán que no tiene nada que ver la música. Eso de dame la mano, vamos al parque, no sé, de verdad, ya es otra cosa distinta. Me gusta la canción, Ricardo, pero hay que reconocer que en el parque nos han abierto un geriátrico y parece que, no sé, dame la mano, vamos al parque. No sé. Hace 30 años se decía eso. Ahora ya han cambiado un poco las modas. Nos despedimos con esa última canción, El fin de fiesta. Ricardo Monreal, muchísimas gracias. Y el maestro Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Por cierto, recordarles, mañana saben que estaremos en el mismo horario, a las 8 de la tarde. ¿Y quién viene mañana? Naim Thomas. ¿Alguien ha visto alguna vez un programa en televisión que se llama Operación Triunfo? Mucha gente menos Jesús, porque él siempre ve los reportajes de la 2. Sí, y los de la 3 también. Bueno, pues ya saben, a las 9 y media de la noche, tarde-noche, estará aquí en exclusiva con nosotros Naim Thomas de Operación Triunfo, de OT1. Y nosotros, y muchas más cosas, y fiesta, y ritmos, y de todo. Cerraremos este fin de semana de feria con Naim Thomas. Hasta entonces, hasta mañana a las 8. Pues eso, que disfruten muchísimo, que empalmen con las vaquillas. Mañana a las 10 hay vaquillas, por cierto. Hasta entonces, de verdad, que empalmen, que nosotros nos vamos. Les dejamos con Ricardo, con Carlos, que les canten ese... ¿Cómo se llamaba? Ahí lo tienes, todo tiene su fin. Todo tiene su fin, pues eso, todo tiene su fin. Nos vamos. Gracias, Raquel y Jesús, un fuerte aplauso para mis compañeros. Pudo quererme.
ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Un beso muy fuerte. Un beso a las damas, claro. Y a los hombres un apretón de manos.